Utesa, Melanie Rodríguez. Y por supuesto, Kathleen Martínez, abogada, arqueóloga y embajadora dominicana. De igual forma, está con nosotros el señor José Santana, embajador y director ejecutivo de la Comisión Internacional, asesora de Ciencia y Tecnología, CIAT. Pedro Lora, vicepresidente del CAS. Verónica Ortega, encargada de educación del CAS. Juan Rey, encargado de finanzas. Kendra Pérez, gerente administrativa del centro. Jorge Díaz, encargado del observatorio del CAS. Marian de Moya, gerente de mercadeo y programación cultural del centro. Marcos Herrera, asesor general del CAS. Edwin Espinal, asesor legal del CAS. Nuestro querido Rafaelito Mirabal, tesorero del CAS. Pamela Capellán, secretaria del CAS. Laura Candelario, encargada de promoción del CAS. La distinguida dama Ingrid González de Rodríguez, asesora del centro. Abismael Polanco, encargado de mantenimiento del CAS. Edwin Rodríguez, vocal del CAS. Y Neftalí Gil, vocal del CAS. De inmediato, vamos a recibir las palabras del embajador y director ejecutivo José Santana, de la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología. Adelante. Bueno, buenas noches y gracias al Club Astronómico de Santiago por habernos invitado a esta charla de Kathleen. Gracias al Centro Cultural. Es la primera vez que estoy aquí y estoy realmente impresionado. Gracias José Nazar, el esposo de Kathleen, y gracias Kathleen por estar aquí en Santiago y haber accedido a venir a dar esta conferencia.
La ciencia es como un chiste de un borracho que está buscando una llave que se le perdió frente a la casa y no hay luz, en la calle del frente, porque ahí hay un farol y puede buscarla. A veces cuando la gente trabaja en ciencia, no sabe hasta dónde va a llegar al inicio del proyecto al que se acogen. Y el caso de Kathleen Martínez no se escapa a eso. Nosotros estamos apoyando a Kathleen desde la comisión, desde el 2005, cuando ella empezó el proyecto. Y en el 2007 fuimos a visitarla a Egipto por primera vez. Muchas personas que saben del trabajo que nosotros estamos haciendo junto a Kathleen y apoyándolo, me preguntan, José, ¿y qué pasaría si Kathleen no encuentra a Cleopatra? Y yo estoy seguro que mucha gente se pregunta eso. Mi respuesta es que lo que Kathleen ha logrado hasta ahora, desde que inició su proyecto en Egipto, ha trascendido más allá de encontrar o no encontrar a Cleopatra. O sea, Kathleen puso el nombre de República Dominicana por primera vez en el mundo como una nación que tiene un proyecto de arqueología en el país donde más arqueología se trabaja, que es Egipto, y todo lo que tiene que ver con egiptología. Pero no solamente es el primer país en poner una bandera, el primer país latinoamericano en poner una bandera en Egipto para desarrollar un proyecto arqueológico, un país que no tiene ni siquiera tradición arqueológica, sino que también Kathleen es mujer, es madre, es abogada, y durante todos los años en los que ha estado trabajando desde que inició su proyecto hasta la actualidad, muchas personas han mirado con un poco de escepticismo, logrará encontrarla, lo podrá hacer, no lo encontrará. Y mi respuesta siempre ha sido que Kathleen ha logrado encontrar más cosas de la que ningún arqueólogo que se dedicó a buscar a Cleopatra lo ha hecho. Cuando yo fui a Egipto por primera vez en el 2007, había una expedición de arqueólogos franceses cerca de donde estaba Kathleen. Y los franceses se burlaban de Kathleen y le decían, muchacha, vete de aquí, que tú no vas a encontrar nada. Aquí, ese yacimiento lo han visitado muchísimas personas, muchísimas naciones que tienen conocimiento de arqueología y tradición arqueológica. Es más, hasta Napoleón visitó Taposiri Magna. Vete para tu casa, no pierdas el tiempo, que tú no vas a encontrar nada. Yo recuerdo que en esa ocasión, Kathleen lo que le respondió a la directora de la expedición francesa fue, mire, yo voy a seguir buscando y cuando yo encuentre algo, yo la voy a invitar a usted a tomarse un café aquí en Taposiri Magna conmigo. Porque de arqueología quizá nosotros no sabemos mucho, pero de café sabemos bastante. Entonces, yo espero que... Yo me alegro mucho de que Kathleen esté aquí en la Ciudad Corazón. Yo creo que Kathleen es una embajadora de República Dominicana a nivel de la ciencia. O sea, nadie ha llegado en una excavación buscando a Cleopatra donde ha llegado Kathleen. Y lo que falta es impresionante. Muchísimas gracias, gracias Kathleen, de corazón, te agradezco que estés aquí y muchísimas gracias al Club Astronómico y al Centro Cultural por invitarme. Gracias. Agradecemos las palabras del señor José Santana. En este momento vamos a recibir las palabras de bienvenida de la licenciada Melanie Rodríguez, directora general del Centro de Convenciones UTESA. Adelante.
Bueno, pues muy buenas noches a todos. Y desde el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, pues queremos darle una cálida bienvenida a este encuentro que nos llena de emoción. Pues nos reencontramos una vez más con el Club Astronómico de Santiago, una institución que ha sido un gran aliado desde nuestros inicios en el año 2018, donde hemos podido implementar una diversidad de actividades como los astrocine, como lo son las observaciones con los telescopios aquí en las terrazas, este tipo de iniciativa como son las charlas y los conversatorios, pues para difundir contenido de alto valor científico. Así que nuestro agradecimiento a Giselle de Peña, presidenta del club, a Verónica Ortega en la parte educativa, a Jorge Díaz, quien es el encargado del observatorio, que también nos va a acompañar con unas palabras, y a la directiva del club, todos los miembros, los amigos del club que están aquí presentes. Reciban una cálida bienvenida, espero que todos se sientan como en su casa. Al señor José Santana, de la Comisión Internacional de Ciencia y Tecnología de la Presidencia, y pues a la doctora Kathleen Santana, una bienvenida muy especial, pues es una dominicana que nos hace sentir muy orgullosos por todos esos proyectos y esos hallazgos que ella ha podido liderar desde el punto de vista del liderazgo de equipos multidisciplinarios, que es lo que requiere la arqueología en el nivel en que ella está trabajando. Así que muy contentos con tu presencia, de tus invitados, tu esposo, y pues en palabras de ella misma, que he visto en otros escenarios que ella ha podido estar, ella dice que desde la República Dominicana estamos no solamente leyendo, estudiando la historia, sino que la estamos construyendo, la estamos escribiendo, y eso es gracias a ti, gracias a tu perseverancia, tu dedicación y tu liderazgo. Así que estamos muy contentos. Yo creo que hoy es una ocasión propicia también para celebrar esa vida, esos logros y desearte lo mejor en todos esos proyectos. Así que muchísimas gracias, muchas bendiciones para todos y que nos divirtamos mucho esta noche. En este momento, la arquitecta Giselle de Peña tiene a su cargo las palabras de bienvenida a esta conferencia magistral. Adelante. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio al Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, que siempre nos apoya, nos da espacios para realizar actividades de alto valor. Es para nosotros todo un honor. Gracias a todos por estar aquí, por presenciar esta noche histórica para Santiago. Para nosotros es un gran honor. Las estrellas poseen características difíciles de ignorar. Y, por nombrar tres, inicio diciendo algo que conocen bien. Brillan. Esto significa que emiten luz, por lo que cuerpos celestes como planetas y lunas reflejan la luz que proviene de ellas. También poseen un ciclo de vida. Nacen, entran en secuencia principal y al terminarse el material de fusión que les permite emitir energía, culminan de diversas maneras. Algunas como enanas blancas, otras como estrellas de neutrones, y otras más grandes como agujeros negros. Como tercer dato, poseen algo en común. Dejan un rastro casi atemporal de que estuvieron allí para nuestra escala de tiempo, como es el caso de las nebulosas y de una mujer excepcional que vamos a presentar. El Club Astronómico de Santiago, en sus 32 años de fundación, junto al Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, en su cuarto año, se enorgullecen de traer ante ustedes un ser humano cuyas cualidades, ejemplo y trayectoria la hacen merecedora de ser llamada estrella, inaugurando formalmente nuestra pasarela de estrellas dominicanas, la cual
tiene por objetivo fundamental resaltar los modelos positivos que nuestra joven nación necesita para inspirar las generaciones actuales y futuras, pero también para honrar a las que partieron, dejando un legado que para nosotros es una supernova de esfuerzo, inspiración y sueños. Es un privilegio para nosotros como institución de divulgación científica y disfrute del cielo el preparar con todo nuestro esmero, cariño y respeto una actividad en la que vamos a comprender por qué nuestra protagonista es la estrella que nos va a demostrar cómo la entereza, la valentía y el creer en sus capacidades le ha permitido el llevar al grado del honor nuestra hermosa bandera a 10.000 kilómetros, a un país que la recibió pensando que República Dominicana no existía. Y hoy, tras lustros de trabajo perseverante y contra todo pronóstico, es reconocida por lo que es: una patria con mucho que aportar positivamente en todos los ámbitos que un dominicano firme y valiente pueda soñar conquistar. Esta noche nos enorgullecemos de traerles la conferencia magistral Trayectoria y proyecciones de una vida dedicada a la arqueología, a ser impartida por el astro dominicano doctora Kathleen Martínez Berry, cuya presencia nos honra e inspira a ver en sus luces un modelo para que nuestras niñas, niños y adolescentes crezcan sabiendo cómo una mujer con tanto en su contra logró lo que parecía imposible para un dominicano: realizar aportes invaluables a la arqueología de manera pionera, reescribir los libros de historia sin ceder la nacionalidad de sus descubrimientos y que nuestra enseña tricolor sea admirada y valorada en todo el mundo, en su justa dimensión, porque la estrella que vamos a conocer hoy, en esta noche, cambió la historia del mundo para siempre. Y eso, señoras y señores, es digno de perpetuo y merecido honor. Muchas gracias. Gracias, Giselle, por esas palabras tan empoderadoras. En este momento, entonces, vamos a recibir al ingeniero Jorge Díaz, quien tiene a su cargo la lectura de la semblanza de esta tremenda estrella de esta noche. Adelante. Buenas noches. Vamos a conocer un poco, ¿verdad?, del extraordinario personaje que tenemos con nosotros hoy, Kathleen Martínez. De nacer y crecer en Santo Domingo a ser posiblemente la máxima autoridad en lo que a la dinastía de faraones griegos se refiere, Kathleen Martínez. Desde muy temprana edad se podía ver a leguas que si alguien fuese la personificación de la convicción y la perseverancia, debía ser Kathleen. Imaginen una niña que al llegar a clase, la interacción que tiene con la profesora es la siguiente. Una pregunta. ¿Esto es un colegio? Y la maestra, sí. ¿Y es usted una profesora? Sí. Y nosotros vamos a estar dibujando el día entero, porque yo dibujo en mi casa, ¿eh? Al día siguiente, procede a ir subiendo cursos hasta que encuentra un nivel en el que realmente se siente que está aprendiendo. Al ser cuestionada, aseguró que no fue producto de un error, sino que estaba convencida que en ese nivel era que ella tenía que estar. Al final, la evaluaron y con un permiso especial terminó iniciando sus estudios en tercero de básica. Ya tenemos una idea del nivel de convicción. Ahora sigamos con los demás ingredientes para lo que necesitamos, que son la arqueología y Cleopatra. Cleopatra viene de un punto de inflexión en la vida, donde al ir a la biblioteca de su padre a buscar un libro, como era costumbre, este está con sus amigos, que son profesionales, intelectuales, catedráticos, conversando, como era costumbre. Hasta que pide el libro de Marco Antonio y Cleopatra de Shakespeare. En ese momento, su padre y los amigos de este le dicen que no pierda su tiempo con Cleopatra, que eso no vale la pena.
Esta oposición hace que Kathleen reevalúe la percepción que tenía de aquel grupo de personas, naciendo en ella la duda de si será posible que esté ante un error de las personas que admira. Para encontrar la verdad, se dedicó al estudio de Cleopatra, y es en este viaje de conocimiento donde empieza a construir una hipótesis sobre quién fue realmente Cleopatra. Bueno, la parte de la arqueología, por otro lado, nace de ella como su profesión anhelada, cosa que sería solo un anhelo por un buen tiempo, pues convencida por sus padres, deja de lado esto y procede con sus estudios secundarios y universitarios, convirtiéndose en abogada a los 18 años. Ejerce su profesión, se consuma como abogada, crea su firma de abogados, hasta aquí todo normal, ¿verdad? Hasta que decide hacer una maestría en asesoría fiscal y tributación en España. Allá tiene acceso a toda una nueva fuente de información, nuevos autores, que de este lado del océano no se estudian. Sobre todo, se encuentra con que en el viejo continente la arqueología sí es una profesión. Ahora entramos al arco verdaderamente intenso, pues ahora se ha reavivado la arqueología y ha conseguido suficiente información sobre Cleopatra. Lo primero que hace es crear una hipótesis sobre dónde se pudiese encontrar la tumba de Cleopatra, sustentada en el contraste de la información recopilada. Luego procede a hacer un par de viajes a Egipto para ver cómo estas hipótesis se alinean con lo que allí existe. Una vez, ¿verdad?, que forma la propuesta formal, procede a reunirse con quien es el mero mero, la máxima autoridad, el ministro del Consejo Supremo de Antigüedades, Sahih Hawass, el cual, después de un par de dos minutos, no es convencido, obviamente desestimando la propuesta por no venir de una potencia o de una gran universidad. Ustedes saben cómo es la cosa. El que sí fue convencido fue el profesor de un grupo de Harvard que le seguía para presentar, el cual, al mostrar interés por el proyecto, hizo que Hawass se replanteara su decisión, concediéndole, tras varios meses de espera, ¿verdad?, una breve licencia para que demostrara la veracidad de sus propuestas. Bueno, casi se me olvida mencionar ahí que esa fue la primera licencia otorgada a Latinoamérica. Entre las propuestas, entre lo que había en la propuesta, un poco ambiciosa, decía, demostrar que Taposiris Magna fue una ciudad importante. El templo que allí yace fue un templo funcional dedicado a la diosa Isis, que debajo del templo había túneles, y que los túneles en el templo conducen hacia la tumba de Cleopatra. Casi nada. Alerta de spoiler. Lo único que no ha encontrado es a Cleopatra misma. Después de eso ha encontrado de todo. Taposiris Magna fue una de las ciudades más importantes. Encontró la placa fundacional del templo a la diosa Isis, confirmado. Túneles debajo del templo. Claro, ahora después de esto, todo el mundo busca túneles debajo de los templos. Oh, pero no túnelesito. No. Como 1.300 metros de túneles. Un cementerio con 21 catacumbas, más de 1.500 cuerpos, tumbas de momias, momias corrientes, sin pies, hasta con lengua de oro. La Estela Magna, que es una actualización de la Piedra Rosetta. Para los que no tienen una idea, la Piedra Rosetta es el descubrimiento más importante que define lo que es la egiptología hoy. Y la descubren los ingleses y obviamente se la llevaron para Londres. La actualización de esta piedra es descubierta por Kathleen, que la tenemos aquí. Aparte de esto, ella tiene una exhibición con más de 300 piezas, ¿verdad que sí?, en el museo en el Cairo. Bueno, y si ustedes pensaban que ya acababan, no. Lo último que se sabe es que los túneles llegan hasta el mar. Ahora la investigación seguirá bajo el agua, con los equipos de Robert Ballard. Robert Ballard es el que posiblemente sea el arqueólogo marino más grande que existe.
Él lo único que ha hecho es encontrar el Titanic, el Bismarck y toda la cosa importante que hay abajo del agua. Señores, y eso da pie a lo que sigue de nuestra conferencia con Kathleen Martínez. Muchas gracias. Bueno. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarme. Quiero agradecer al Club Astronómico por invitarme a este lugar. Me ha parecido las instalaciones de la Universidad UTESA maravilloso. Creo que si hay algo que invertir para el desarrollo de un país es en educación. Y estoy maravillada de estar aquí esta noche. ¿Se está oyendo bien? Agradezco a todos los invitados y de manera muy especial a la familia León, unos amigos a quien aprecio bastante y me complace mucho su presencia esta noche aquí. Les voy a hablar de un proyecto que yo soñé desde niña. Desde niña yo soñaba con ser arqueóloga y le decía a mis padres que yo iba a ir un día a Egipto, iba a hacer grandes hallazgos. Y mis padres se reían de eso que yo decía. Y les pareció muy gracioso mientras yo era niña. A medida que fui creciendo, empezaron a decirme que eso no iba a ocurrir nunca y que jamás incluso me pagarían la carrera para estudiar arqueología y que eso era un disparate. Y que si yo estudiaba arqueología, no iba a poder vivir de eso. Bueno, en esa parte tenían razón. Pero que además, si yo estudiaba arqueología en la República Dominicana, jamás en Egipto siquiera que iban a prestarme atención o que yo podía trabajar allí. Entonces, que descartara eso, yo terminé estudiando Derecho como mi padre, que es abogado, y ejercí la carrera por muchos años. Pero yo tenía una idea. Y con el paso de los años, a medida que fui madurando, tomé la decisión de seguir adelante con ese proyecto. Yo pensé que había descubierto la tumba perdida de la reina Cleopatra. Y todo el mundo me decía, eso es imposible, eso es una locura, tú lo que necesitas es tratamiento psiquiátrico, ¿cómo va a ser que tú desde República Dominicana vas a hacer esos hallazgos? Eso no lo ha hecho ningún egiptólogo famoso, todo era imposible, todo eran obstáculos. Pero estudiando el personaje de Cleopatra, me di cuenta que ella perteneció a un grupo de mujeres filósofas y científicas. Cleopatra no era un personaje único. Lo único que la hacía diferente de todas estas mujeres que han sido sacadas de las historias, porque mucha gente no sabe, por ejemplo, que la profesora de Pitágoras era Temistoclea, y eso no se menciona. No se menciona que Perictone era una filósofa y era la madre de Platón, que Pericles, su esposa, era filósofa Aspasia, Hipatia, que fue la última filósofa y científica, fue asesinada también en Alejandría en el siglo IV, que mujeres han escrito la historia y toda esa información la han desaparecido. Entonces, cuando me doy cuenta que se trata de personajes importantes, tan importante fue la reina Cleopatra, que fue capaz de estar a la altura de los hombres más importantes de su tiempo, el famoso abogado Cicerón. Ella fue capaz de discutir con él de filosofía, del emperador Octavio, del emperador Julio César, del más famoso general romano Marco Antonio, de Mecenas, Pompeyo, estos dos grandes generales, y de Brutus. Cleopatra estaba a la altura de estos grandes hombres. Entonces, su personaje me apasionó. Era una mujer muy avanzada para su tiempo. Pero yo, un día estudiando sobre la vida de Cleopatra, dediqué años a estudiar la muerte de Cleopatra. Ella había muerto, yo era abogada que me dedicaba al ejercicio del derecho penal y visitaba las cárceles visitando clientes. Y cuando estudié que Cleopatra muere ya atrapada por los romanos
y estando atrapados por ellos con el sumo interés de llevarla a Roma y caminarla esposada en Roma para que las mujeres no se atrevieran a ser como ella, y ella logra suicidarse. Cuando hay un preso importante, se le protege mucho porque hay un objetivo de llevarla a Roma. Ella no permitió ser sacada de Roma ni ser humillada. Y para suicidarse, que ella solo necesitaba tomar o ingerir el veneno, ella utilizó una serpiente, una forma muy difícil de morir. Se hizo picar por un áspid. Y ahí comprendo que se trata de un acto religioso de profundo significado para la religión de su tiempo. Y ella quiere morir como una diosa, porque las serpientes eran llevadas en la corona de los faraones y eran sus protectores. Ella quería demostrarle a los romanos, que era el ejército más poderoso del mundo, que ella moría no como una esclava, sino como una diosa. Y de ahí desarrolló toda una teoría de que si ella tenía su creencia en la diosa Isis, que era una de las diosas más importantes del panteón egipcio, que significaría como a la Virgen de la Altagracia para nosotros. Si ella se suicidó y pudo escoger el lugar donde ser enterrada, tenía que ser necesariamente un templo. ¿Pero un templo dedicado a quién? Pues a la diosa Isis, donde ella depositó su fe. Entonces me doy cuenta que en Egipto hay mapas antiguos de todos los templos importantes de Egipto. Pero aquí en el norte de Egipto está Alejandría, pero ahí faltaba un templo. Un templo que debió ser el templo dedicado a la diosa Isis y que desapareció en la historia. Entonces me doy cuenta que si yo logro encontrar que en ese lugar hay un templo y que ese templo funcionó y que ese templo está dedicado a la diosa Isis, tiene todas las posibilidades de ser el lugar escogido por la reina Cleopatra. Ahí desarrollo esta idea, lo pongo en un contexto, pero en un contexto que no solamente abarca la ciencia, sino que va un poco más allá, en un contexto más amplio, incluyendo también la intuición. Porque es que la ciencia y la intuición no están divorciadas. Preparo una teoría donde tomo en cuenta todo esto que les he explicado, la presento al Ministerio de Antigüedades, los proyectos científicos requieren de cooperación, porque es una disciplina multidisciplinar, donde se requiere que en varias áreas se requiere el apoyo, se necesita una metodología para poder desarrollar esos proyectos, y entonces un trabajo científico. Pero en ese trabajo científico no puede realizarse sin pasión por lo que uno hace y sin enfocarse en un objetivo. Y de ahí los resultados. Pues yo llego a Taposiris Magna, a este lugar, y encuentro un lugar sin interés para el gobierno egipcio, para los egiptólogos. Había sido excavado desde 1801. La primera expedición lo envía a Napoleón Bonaparte, pero todos los indicios me indicaban que este lugar abandonado podía ser el lugar escogido por Cleopatra para ser enterrada allí. Todo el mundo veía este templo así. Cuando te explicaban el templo, lo veían así. Yo lo vi así. Y en mi mente, inmediatamente llegué a ese lugar, yo lo vi así. Esto es un lugar donde pueden haber túneles, cámaras subterráneas, y ya no me importa lo que puede haber o no en la superficie, yo me voy a enfocar en buscar alguna entrada que me lleve a encontrar túneles que me van a llevar, si mi teoría es correcta, a grandes secretos, uno de ellos, la tumba de Cleopatra. Y claro, eso fue motivo de muchísima burla de los más famosos egiptólogos del mundo. Eso es imposible. Nunca ha habido un templo que tenga cámaras subterráneas o túneles. Y yo les respondí diciendo, no es imposible, solamente que todavía no ha sido encontrado. Nosotros, si tengo la oportunidad de excavar, los voy a encontrar. Inicié un proyecto con el doctor Zahi Hawass y 5 arqueólogos egipcios que estuvieron trabajando en esa primera temporada. El templo lucía así, es decir, que básicamente no había ninguna estructura. Yo tomé como punto de referencia, utilicé ciertos símbolos que eran importantes en la antigüedad, y entonces utilizando esta tecnología, pues
Eso es como está el templo al día de hoy, todos los hallazgos de todas las estructuras que por 200 años estuvieron perdidas. Pero yo usé un sistema donde yo utilizaba los planetas para determinar dónde podían estar y la salida del sol, cosa que nunca a nadie se le había ocurrido, para ir pudiendo ubicar dónde podían estar esas estructuras. Que cuando llegué a ese lugar, a ese templo, me permitieron escoger esta zona para iniciar los trabajos. Pero a mí solamente me otorgaron 2 meses. 2 meses, y ya la última semana, que no habíamos encontrado nada, eso es mi equipo, están todos ahí sentados, ya no confiaban en mí, ya no querían trabajar, me habían dicho que ahí no había nada que encontrar, que por 200 años se había buscado y no había nada que descubrir. El último día, donde cerraban la excavación a las 2 de la tarde, a las 12 y media del día de ese día, hicimos el primer hallazgo de la primera cámara subterránea que cambió para siempre la arquitectura conocida de los templos egipcios. Y yo, antes de tomarle la foto al hallazgo, le tomé la foto al equipo, porque estaban todos ahí con la mano, como lo ven, mirando. Ahí aparece este shaft que empezó a hundirse la tierra a medida que íbamos limpiando. Y ahí entonces se convierte en esta cámara que tiene la misma forma y los mismos puntos de la constelación de Orión. Y ahí ya está limpia la cámara, y es un hallazgo que me da una enorme satisfacción, porque fue la última hora antes de que me cerraran el proyecto. A mí no me otorgaron un año completo de licencia como se lo otorga a todos los arqueólogos, por ser de República Dominicana y por ser la primera licencia que se otorga a Latinoamérica, solamente me otorgaron 2 meses. Y yo tenía en 2 meses que hacer un hallazgo de los puntos que yo había planteado, y lo logramos. En esa cámara encontramos el cuerpo de una mujer, una sacerdotisa que muere dando a luz, ahí están los restos del bebé. Tenía una serpiente en el tobillo derecho, y fue uno de los hallazgos más importantes porque agarraba el busto en mármol de Alejandro Magno, indicando que Alejandro Magno fue considerado un dios y se le pedía a Alejandro como nosotros le pedimos a todos los dioses. Este templo se encuentra en la zona de Alejandría, donde se desarrolla el periodo greco-romano. Es un periodo que se extiende desde la muerte de Alejandro Magno, el periodo helenístico, hasta la muerte de la reina Cleopatra. Esto va del 323 antes de Cristo al año 30 antes de Cristo. Ahí comenzaron en las excavaciones a salir las primeras estatuas de la diosa Isis. El símbolo de la diosa Isis era un nudo en el pecho. Entonces podemos saber que, aunque es una estatua sin cabeza, que se trata de la diosa Isis. Luego empezaron a salir muchas estatuas de la diosa, indicándome que el templo sí podía estar dedicado a la diosa. No se sabía, ya yo había ubicado el lugar, pero no se sabía ciencia cierta a quién estaba dedicado. Y yo planteaba desde República Dominicana que este templo era el lugar más importante para la adoración de la diosa Isis durante la época de la reina Cleopatra, y que íbamos a encontrar todas esas evidencias, pero principalmente la placa fundacional del templo, evidencias de que ahí se adoraba a la diosa. Y esta es una placa en griego antiguo diciendo que está dedicado a la diosa Isis de Taposiris Magna. Fue un hallazgo importante, empiezan a salir las primeras monedas de Cleopatra. Así lucía la reina Cleopatra. Tenemos una colección al día de hoy de más de 1.200 monedas de Alejandro Magno, de Marco Antonio, y muchas monedas de Cleopatra vestida como la diosa Isis. Eso fundamentaba mi teoría de los ancestros de Cleopatra, Ptolomeo II, Ptolomeo IV, y el símbolo de los Ptolomeos, que era el halcón. Lo más importante que un arqueólogo puede encontrar es la placa fundacional. Esta placa se esconde en un lugar del templo, es el tamaño de un celular, y se esconde en un lugar del templo que tiene 5 kilómetros, y esa placa se ha buscado por siglos, y es que indica quién está dedicado y en qué año fue erigido el templo. Lo escribe el mismo faraón, lo dedica al dios Ra, y él mismo lo esconde.
Entonces el tesoro más grande que se puede encontrar ha sido buscado por los italianos, los americanos, los franceses, los alemanes, y nosotros lo encontramos. Lo encontramos. Y la placa escrita en griego antiguo y en jeroglífico dice exactamente lo que yo pensaba. El templo estaba dedicado a la diosa Isis. Y con esto, todos los libros que se ven escritos en los últimos 100 años quedaron desfasados, porque no había ningún indicio de esto y nosotros pudimos demostrarlo con evidencia arqueológica. Nuevamente volví a la idea de que en ese lugar iba a encontrar túneles, y esos son los túneles que hemos encontrado y hemos excavado en los últimos años. Estos túneles bajan 25 metros de profundidad y están llenos de serpientes y escorpiones. Entonces se hace difícil estar, es como cuando tú estás debajo del agua y bajas más de 20 metros de profundidad, no puedes quedarte incluso mucho tiempo ahí porque comienzan a dolerte las coyunturas, es difícil respirar. Entonces este es un proceso largo, pero que ha ido dando sus frutos. Y los túneles, hemos cambiado nuevamente la arquitectura conocida de los templos egipcios porque descubrimos esos túneles. Es irrefutable la idea de que podían haber túneles para que nadie quería bajar. Entonces, para que los hombres bajen, porque soy la única mujer en el proyecto, yo misma me engancho de una soga y bajo. Entonces, cuando los hombres me ven, los arqueólogos, que ya yo estoy abajo, entonces ellos, por orgullo, bajan. Así lucen los túneles después de limpio el día de hoy. Esos túneles ha sido un proceso de años de la limpieza. Así lucen después de limpio. Son túneles de más de 1.300 metros de largo. En ellos hemos encontrado importantes artefactos, la cabeza de un emperador romano. Para entrar a esos túneles es por ahí. Y esto tiene 10 metros de altura en bloques que no tienen cemento. Y si uno se mete por ahí, los bloques se desploman, es el final. Entonces es difícil para meterse por dentro de eso. Se abre la tapa y uno se cuelga en una soga para bajar a las profundidades del templo. Ahí encontramos el cuerpo de estos dos sacerdotes. Con su bastón y con joyas, que no eran ladrones de tumba, eran sacerdotes, y podía ser que este fuera su último trabajo, sellando la entrada hacia pasadizos que llevan a una tumba. Entonces tenía esta joya, tenía sus símbolos indicando que eran personas de alto rango. El templo luce así el día de hoy después de las excavaciones. Tenemos uno de los hallazgos más importantes en el área del faro, que es la réplica del faro de Alejandría, el símbolo de los Ptolomeos, el símbolo de Alejandro Magno, una gran tumba. Tenemos 21 catacumbas en esta zona descubierta por la misión dominicana. Entonces tenemos un templo, así lucen algunas de las tumbas, un gran templo que los rodea, un faro con 21 catacumbas, y tenemos una proyección de que podemos tener más de 60 tumbas, todas del periodo griego y todas de la época de Cleopatra. Ahí hemos encontrado momias con lenguas de oro. Esto es la primera vez en Egipto que se descubren momias con la lengua de oro. Nosotros no la hemos limpiado. Cuando nosotros metimos el foco para ver lo que había, esto de la boca brilló como un sol y nosotros no sabíamos qué era lo que había ahí. Eso es oro de 22 quilates, que no, ni siquiera ha tenido, está intacto como que lo hicieron ayer. Así lucen las tumbas, las momias de muy alto nivel, cuerpos con cubiertos de oro, algunos de ellos, y pertenecen a personajes importantes del periodo de la reina Cleopatra. Tenemos generales, tenemos sacerdotisas con medallas de honor y gente de muy importante. Tenemos vasijas para vino. Es decir, tenemos diademas de oro. Al día de hoy tenemos más de 2.000 piezas que en todos los museos del mundo, que han sido exhibidas por National Geographic, por los japoneses, por toda Europa, llevan la bandera de la República Dominicana. Esta es la Estela Magna. Esta es la actualización de la Piedra Rosetta.
tiene 21 líneas en jeroglífico y tiene 8 líneas en demótico y falta la parte de griega. Esto fue tratado de destruir en el periodo posteriores, pero es una pieza importantísima, es una pieza maestra invaluable, que hay una similar en Fila, en el sur de Egipto, y he logrado demostrar igualmente que en el norte de Egipto, Taposiris Magna, donde nosotros estamos excavando, fue el lugar más importante de adoración de la diosa Isis, y en el sur fue Fila. Estas dos piezas han igualmente cambiado la historia. Tenemos el busto de Alejandro Magno, este es el que agarraba la osamenta de la señora que muere dando a luz. Esta pudiera ser el rostro de la reina Cleopatra. Tenemos máscaras funerarias, tenemos diferentes estelas. Esta es una estela igualmente importantísima, triangular, que indica que también se hizo una adoración a la diosa Isis. Se le hizo como alguien que le daba las gracias por haber logrado algo importante. Tenemos estatuas faraónicas, tenemos mesas de ofrenda. Ahí sobre esas mesas de ofrenda, en estos huecos, se le ponía vino, se le ponía cerveza a los difuntos. Y también tenemos restos de una iglesia, la primera iglesia del siglo III, donde hay desaparecido 8 padres de la iglesia. Encontramos esto dedicado a Nataniel, el apóstol de Jesús, cruces, que también son igual de importantes. Tenemos anillos, joyas de las sacerdotisas. Todas las estructuras de los templos cubiertos en mármol, columnas de mármol. Y así lucía, para que tengan una idea, el templo de Taposiris Magna cuando yo llegué en el año 2005, y este fue el último mapa de la última expedición, y así luce el día de hoy. Es decir, nosotros hemos completado con excavaciones sistemáticas toda la estructura de un gran templo. Dentro de esas estructuras está esta, que es el hallazgo de esos túneles. Esos túneles me llevaron al final del yacimiento, hacia la carretera. Aquí está el cementerio, tenemos todas esas catacumbas, en esa necrópolis. Todavía falta seguir excavando todo el alrededor, todavía hay proyección de un gran cementerio, quizá uno de los más grandes del periodo griego. Así lucen las tumbas por dentro, y esto es parte de los túneles, a los que yo les he dado mucha importancia, porque yo siempre he creído que el secreto de este templo estaría en los túneles. Al llegar a la carretera, esos túneles comienzan a llenarse de agua. Era muy difícil meternos en esos túneles con esa agua rancia, podrida, ratones, serpientes, las serpientes pueden nadar en el agua, y nadie se atrevía a bajar allí. Yo me atreví para ver dónde me llevaba ese túnel. Y ese túnel me di cuenta que me llevaba, este sería el yacimiento, todo esto al día de hoy. Pero en algún momento el gobierno egipcio hace una carretera y saca del yacimiento toda esta parte, que es la parte que está a orilla del mar, y lo desarrolla turísticamente. Nunca se imaginaron que iba a llegar una dominicana y iba a encontrar un túnel que me llevó por debajo de la carretera, por debajo del resort, y el túnel continúa en el mar. Y ese es el gran hallazgo que hemos hecho. Esto continúa en el mar más de 1 kilómetro. Es decir, que es un gran túnel que nos lleva hacia una isla sumergida. En la época donde se hunde la ciudad de Alejandría, el movimiento de la capa tectónica puede ser horizontal, pero también puede ser vertical. Y en esa parte, toda la ciudad de Alejandría se hunde, toda esa parte de la costa, y entonces ahí se desploma el área que fue el templo y el palacio de Cleopatra, la gran biblioteca de Alejandría, el faro de Alejandría y toda esa zona. Pues 40 kilómetros hacia el oeste, este gran templo, Taposiris Magna, también sufre las embestidas del tsunami y de los terremotos, y se pierde, ¿qué? Se pierde la mitad del templo. Entonces nosotros, eso no había récords históricos. De Alejandría existen récords históricos, pero de esta zona no. Nosotros hemos descubierto ya, hemos añadido a la historia el hecho de que este es un gran templo y que hay una parte bajo el mar. Bueno, empezamos a buscar información en los mapas antiguos.
Yo pensaba que quizás no iba a conseguir ninguno. Bueno, encontramos 22 mapas antiguos de la colección del rey Farouk que me fueron entregados, y en esos mapas pudimos ver que Taposiris Magna era, así como ustedes pueden ver, que esta parte, toda esa parte que está en marrón, es toda la parte que se hundió con los cataclismos. Ustedes pueden ver que la ciudad de Alejandría, que tiene grandes tesoros bajo el mar, incluso es más pequeña que lo que se hundió, una gran península que era Taposiris Magna. Entonces nosotros estamos aquí y está faltando toda esa parte que nosotros hemos descubierto. Aquí se puede ver más de cerca qué es lo que falta. Y ahí, en esa parte, hemos descubierto también un puerto. Todavía no sabemos la dimensión de ese puerto, los barcos que se puedan encontrar ahí hundidos. Y este es uno de los mapas. Este es un mapa de la época de Alejandro Magno. Y ahí se puede ver cómo era diferente la superficie. Al día de hoy está recta y toda esa parte está perdida. Entonces, nosotros hicimos la primera exploración subacuática encontrando los indicios de esa isla y todo el contenido. Tiene mucho sedimento, tenemos que hacer excavaciones, y frente a esto yo decidí llamar al más famoso arqueólogo buzo, ingeniero del mundo, Robert Ballard, y él tratando de ver si podía interesarle acompañarme en este proyecto. Yo pensé y me dijeron, mira, ni siquiera pierde el tiempo porque tú eres de la República Dominicana y él no te va a contestar. En menos de una hora él me había respondido y está dispuesto, ya firmamos un acuerdo de cooperación y va a llevar a Egipto su barco Nautilus con todo su equipo, submarinos, los más, las últimas tecnologías norteamericanas. Entonces, lo que viene ahora es mucho mayor que lo que hemos descubierto hasta ahora. Este es mi equipo. Como les comenté, todo este tipo de trabajo requieren de un equipo. Todos son especialistas, españoles, franceses, alemanes. Y hemos hecho un equipo importante y tenemos al día de hoy uno de los 5 proyectos más importantes que tiene Egipto. Yo me siento muy orgullosa porque cuando yo llegué a Egipto y pensé que había llegado al lugar correcto, este templo de Taposiris Magna, cuando me dijeron que jamás me iban a dar una licencia para excavar, yo me senté ahí mismo y lloré, empecé a llorar de frustración, de sentirme dominicana. ¿Por qué nací en la República Dominicana? No tengo oportunidad. Mi familia me lo había dicho y es cierto. Sin embargo, después de llorar ahí unos minutos, dije, bueno, pero es que todavía el gobierno no me ha dicho que no. El gobierno egipcio, eso me han dado esta información, pero quizás parte de lo que tengo que enfrentar aquí es yo lograr esa licencia y abrir la puerta para Latinoamérica. Entonces, eso fue mi primer objetivo. Voy a presentar un proyecto y voy a lograr ese permiso. Y vamos a hacer grandes hallazgos. Al día de hoy he sido aprobada por el gobierno egipcio como profesora de arqueología y se me ha permitido abrir un centro de arqueología. El Instituto Dominicano de Arqueología, que ya vamos a comenzar a formar arqueólogos, tanto en Egipto como para toda Latinoamérica, dándole la oportunidad a los jóvenes dominicanos que sigamos aportando a la arqueología y a la ciencia. Bueno, gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno. Así mismo, muchos, ¿verdad? Muchas preguntas. Si en este momento vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas, les pido a las jóvenes de protocolo que me ayuden con los micrófonos. Entonces, vamos a ver. Las manos levantadas otra vez. Ok. El señor acá, Edwin, en el extremo. Gracias, buenas noches. Indiana Jones, Rediviva. Me pregunto si ha habido interés de History Channel, por ejemplo, de seguir el curso de esta excavación
y si acaso en el Gran Museo Egipcio que se inaugura en este año se podrán exhibir estas piezas. Sí, tengo varios documentales de History Channel, de National Geographic, de PBS, de UK, de Canal 4, del Channel 1. Sí, se han hecho muchos documentales que están recorriendo el mundo. Tenemos varias exhibiciones itinerantes con las piezas dominicanas en los museos de Estados Unidos, llevadas por National Geographic. 99 de mis piezas fueron elegidas para ser exhibidas de manera permanente en el Gran Museo del Cairo, el que se abre este año, y 300 piezas fueron exhibidas de manera itinerante en el Museo del Cairo, el que está ahí en la Plaza Tahrir. Sí, Catherine, primero felicitarte porque tu descubrimiento, si tenías que validar algo sobre tu trabajo, está sobrepasado. Y de hecho quiero saber, bueno, una curiosidad que tengo, porque tiene que ver con Sahiawaz. Me acuerdo que hace unos años él protagonizó un reality show, creo que se llama Cazando Momias, y tú tuviste una pequeña aparición. Y ahí en ese programa vi que el señor Jawaz tenía un temperamento bastante fuerte, o sea, volátil, vamos a decirlo así. Entonces, después de ese primer descubrimiento que hiciste básicamente el último día, ¿mejoró de alguna manera el trato con Jawaz? O obviamente imagino que tuviste obstáculos, pero ¿cómo fue ese proceso? Porque ya como tú lo mencionaste, fue el último día y hubo mucho trayecto que recorrer. El doctor Sahi Jawaz fue la persona que me dio la oportunidad cuando le presenté el proyecto. Inicialmente él no le prestó atención. Cuando me dio 2 minutos para presentar mi proyecto, yo empecé a hablarle sobre el posible hallazgo de la tumba de Cleopatra. Él desde que habló, le dije Cleopatra, inmediatamente me preguntó un momento, ¿de qué universidad? Y ya al mencionar una universidad dominicana, él me dijo, pero eso ni siquiera es una universidad. ¿Y de qué país? Y bueno, de la República Dominicana, y me preguntó 8 veces, ¿de dónde? Y le repetía República Dominicana y él no entendía. Y eso es un país, sí, eso es un país, una isla en el Caribe. Y ya por el solo hecho de que yo no venía de Harvard, él ya dejó de prestarme atención. Esa fue nuestra primera conversación cuando yo le voy a presentar el proyecto. Entonces ya al final le digo, doctor, mi teoría es muy interesante, pero como yo no le dije que soy de Harvard, usted no le prestó atención. Y ahí entonces un profesor que estaba sentado al lado mío, que no lo conocía, esperando su turno, se puso de pie y le dijo, doctor Jawaz, nosotros sí somos de Harvard. Somos 3 profesores aquí y a ninguno se nos había ocurrido lo que a ella se le ha ocurrido. Y entonces ahí ellos decidieron, en ese momento dijeron que ellos querían llevar el proyecto. Y ahí yo le digo al doctor Jawaz, el problema para mí es un gran honor que Harvard incluso valide en este momento mi proyecto, pero si yo le entrego mi proyecto a Harvard, deja de ser dominicano. Y yo quiero que este proyecto lleve la bandera de la República Dominicana. Así que no puedo aliarme a Harvard. Vamos a una pregunta en el fondo. Gracias, buenas noches. Yo tengo 2 preguntas. Una es, en las películas y en los juegos se ve que los arqueólogos, los hebreos, tienen un látigo. Perdón, ¿podrías por favor repetirlo más despacio y más alto? Sí. En las películas y en los juegos, los arqueólogos tienen un látigo para defenderse de los animales que son peligrosos. No sé si lo ha considerado. Y por otra... me sorprendió mucho escuchando su entrevista, como que usted iba a la brigandina con la serpiente. Entonces, no sé si han considerado el tema de tener un antídoto o algo. Hay culturas que tienen experiencia. Yo he sido voluntario de una fundación en la India y no sé qué conexión le podría ayudar ahí. Mira, yo nunca le he tenido miedo a las serpientes. Yo creo que ese es uno de... Bueno, algo muy importante en el proyecto que estoy realizando. De hecho, todas mis mascotas en la República Dominicana eran serpientes. Entonces, yo me siento muy a gusto con la serpiente. Y eso era un problema en el vecindario donde vivía, porque tenía que tenerla escondida. Si los vecinos veían esa serpiente, entonces se armaba ahí unos escándalos. Y yo, la serpiente, siento que las entiendo,
y que son animales súper inteligentes. A mí me han, estando dentro de esos túneles, me han enfrentado serpientes y me quedo tranquila y me pasan por encima. Si me pican, me quedarían solamente 5 minutos de vida y no me daría ni siquiera tiempo a que me saquen de los túneles. Pero yo me quedo tranquila y hasta ahora, bueno, no tengo temor. Entonces yo creo que eso es algo muy importante. Ok, creo que había una pregunta por aquí. La joven del vestido rojo, o color, ¿verdad? Vino, como decimos. En primer lugar, muy buenas noches. Es un honor, de verdad que sí, para mí estar aquí. Es usted una persona de admirar. Mi pregunta es la siguiente. Yo he visto que en algunas culturas utilizaban no sé si sería la expresión correcta, pero engarzamiento en oro sería así, como una forma, vamos a decir, de tortura para personas que cometían actos de corrupción. Por ejemplo, a Craso le sucedió cuando los partos lo mataron en la invasión que intentó hacer a Partia. Entonces yo quisiera saber si en las tumbas que usted encontró, ¿cuál es el significado que le da la cultura egipcia? ¿Es un significado puramente ritual, de clase, o es algo más, vamos a decir, con otras acepciones? Muy interesante tu pregunta. En el caso de Craso, él fue torturado con oro. Él le abrieron la boca, estaba amarrado, y entonces lo mataron echándole oro diluido en la boca y le destruyeron toda la garganta y todo el sistema digestivo. Pero en ese caso era una tortura. Pero cuando en la antigüedad te cubrían con oro, era una forma de respeto. No todo el mundo tenía la capacidad adquisitiva para ser momificado y luego ser envuelto con hojas de oro. Es decir, es de mucho respeto, son personas excepcionales, personas que han ocupado un nivel importante en la sociedad o que tienen el dinero suficiente para poder ser cubiertos con oro. Entonces, en el caso que nosotros hemos encontrado estas personas, tumbas que son catacumbas que pudieran ser familiares, donde hay 20 o 30 osamentas y dentro de ellas hay algunas momias, que es decir, que estos son los jefes de la familia y que tuvieron acceso a la momificación. En otro lugar, en otra tumba, encontramos personas que no estaban cubiertas en oro, pero que tenían una lengua de oro. Y esta lengua de oro es por el mismo concepto de que cuando llegaran al más allá pudieran hablar con los dioses. Entonces, todo lo que nosotros vamos encontrando en las tumbas vuelve a confirmar el concepto religioso de los egipcios de que lo importante era la vida en el más allá. Y por eso este cementerio es tan importante, porque es un cementerio griego y los griegos llegaron a asimilar la cultura egipcia. Bien, tengo otra pregunta por aquí, 2 más allá atrás y 2 aquí delante. Y con esas preguntas terminamos, ¿de acuerdo? Enormemente contento de que nos haya llevado tan alto y esfuerzo. Realmente, cuando se excava con pasión se encuentra siempre un tesoro. Según lo que tú has mostrado, es una ciudad más que un templo. Entonces, ¿cómo tú has determinado el sistema de agua potable? Porque se está viendo que hay tumbas en el subsuelo, pero también hay una cantidad de túneles que muy probablemente acarreaban agua que era extraída para abastecer el sitio. ¿Cómo está esa diferencia? Evidentemente, el entierro, con lo que significa, es muy diferente a lo que es un túnel de agua. ¿Cómo fue el sistema hidráulico de abastecimiento de agua de la ciudad? Porque realmente es una ciudad más que un templo, ¿no? ¿Me equivoco? No, es una ciudad, pero nosotros comenzamos a poner piezas de un rompecabezas y fuimos ampliando, porque al llegar claro, no había ninguna información sobre el lugar. Y es un rompecabezas de 2000 años y hemos ido poniendo cada una de esas piezas para ir entendiendo el gran yacimiento. Entonces hemos ido identificando zonas, como por ejemplo el gran templo, hemos identificado el cementerio y es una gran ciudad que vamos ampliando, pero tiene 7 kilómetros y es enorme. Entonces vamos por etapas, por excavaciones sistemáticas.
En una de esas partes, precisamente, el hallazgo de esos túneles que se extienden, nosotros buscamos un túnel de más de un kilómetro y medio. Estudiamos con un especialista español precisamente la inclinación de ese túnel y la cantidad de agua que el túnel puede llevar. Y esa, puede llevar esas estructuras que mostré, puede llevar 1.5 litros de agua por segundo, que pueden y sirven para abastecer entre 15.000 a 20.000 personas. Y entonces ahí es que me doy cuenta que ese túnel me puede llevar. ¿Quién necesita? Un puerto no necesita 20.000, abastecer 20.000 esa cantidad de agua. Y por eso es que entonces decido seguir hacia el mar para ver a dónde me lleva, y esos túneles me han llevado a esta isla sumergida. Pueden ser una o dos, por el momento somos cautos, y ahí en esa isla sumergida es donde nosotros pensamos que pudiera encontrarse otro templo, el templo de Isis, que sigue en pie, y el templo de su esposo Siris, que puede estar bajo el agua. Entonces, sí. No, de agua dulce y una comunicación hacia esas islas. Entonces, por eso, de una población de unos, que más o menos pueden ser unas 20.000 personas en esa isla, en una o en dos islas. Y entonces eso es lo que lo hace interesante, porque ahí podemos encontrar estructuras de otro templo. Bien, me informan que hay un pequeñín por allá atrás que quiere hacer una pregunta. Acércate, mi amor, ven, acércate. ¿Aquí está bien? Sí, 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 muy bien. Mi nombre es Matías, yo tengo varias preguntas. Primero, me inquietó lo de las tumbas. Si es que hay varias tumbas ahí, ¿ustedes han revisado si es que se encuentran los restos de Ptolomeo XIV, uno de los hermanos de Cleopatra? Nosotros estamos excavando ese templo. Ahí pudiera estar cualquiera de los Ptolomeos, todos los Ptolomeos o ninguno de los Ptolomeos. Entonces nosotros estamos excavando. Lo que hemos encontrado es este cementerio de personas importantes relacionadas a la corte de la reina Cleopatra. Pero vamos a seguir buscando, y yo pienso que en esa isla sumergida podemos encontrar muchas respuestas, y estamos buscando todas las tumbas reales en esa zona. Y yo creo que ese templo es el equivalente al Valle de los Reyes, donde pueden estar enterrados todos la familia de los Ptolomeos en Egipto. Y también tengo un dato, que es que Cleopatra era de Macedonia. Pero muy tú sabes bien. Mucho. Muy bien, un aplauso. Y otra ¿es cierto? Y otra pregunta más, si es que también hay una ciudad sumergida, ¿habría la posibilidad de que la tumba de los hermanos de Cleopatra, porque ella los asesinó, claro, excepto a Ptolomeo, que ya hay una diferencia, porque murió en guerra, ahogado en el río Nilo? Entonces, ¿cabría la posibilidad de que Cleopatra y Marco Antonio y Julio César y todos ellos podrían estar bajo el mar? Julio César no va a estar bajo el mar, porque él fue asesinado, sí, fue asesinado en Roma, y él fue incinerado. Lo que nosotros estamos queriendo encontrar es a Marco Antonio y a Cleopatra, que están juntos. Quizás, porque te veo, creo que tú eres ideal para acompañarme en el futuro. ¡Eso! Tenemos un futuro arqueólogo dominicano. La próxima, ¿verdad?, generación que viene por ahí subiendo. Bien, tenemos otra pregunta por aquí delante, dos más allá atrás y una aquí, y finalizamos con esto, porque la noche, aunque sea joven, se agota. Bueno, yo tenía una pregunta, pero la voy a cambiar por un comentario, porque me emocioné mucho con el niño. Y es que, al igual que muchos aquí que queríamos estudiar astronomía, a mí me gustaba cuando yo era niña la arqueología. Y bueno, al igual que usted, yo lo comentaba mucho, y era, o sea, yo desde niña veía documentales en History Channel, en National Geographic, me encantaba, sí. Pero no era un sueño que yo veía como algo a cumplir. Y yo, escuchando pues su ponencia, todo lo maravillada que yo estoy,
yo me surge esa idea de qué hubiera pasado si yo, por supuesto, yo estudié algo distinto, es una ciencia, me gusta, pero me quedo con la idea y la pregunta de qué hubiera pasado si yo, cuando niña, hubiera asistido a una charla de una arqueóloga dominicana, porque en mi tiempo yo no escuchaba nunca a una científica dominicana. La científica que yo llegué a escuchar fue ya adolescente, y fue Aidelisa Bonelli, una gran científica también. Sí. Entonces, qué orgullo como mujer, como joven y como dominicana que tú nos representas en el extranjero. Gracias. Allá y aquí. Mira, y vamos a terminar con aprendí que, y una de las cosas que yo digo en mis charlas es que uno nunca debe poner sus sueños en manos de nadie para que te los destruyan. Pero tampoco nunca es tarde para uno hacer lo que uno verdaderamente le apasiona. Hay una ciencia que es la astroarqueología y está combinando, porque se ha descubierto que una gran parte de todos estos templos están conectados, y pirámides, a planetas. Entonces ese puede ser un camino. Pero cuando uno desea hacer algo, nunca es tarde. Yo no llegué a la arqueología quizás en el tiempo que yo hubiera querido, pero fue mejor, porque la forma de pensar mía no es 100% como un arqueólogo. Entonces yo uno todas las profesiones que tengo y creo que llegué con una visión diferente. Así que nunca te des por vencida. Muy bien, muy bien. Buenas noches, felicitándola y sintiéndonos bastante orgullosos de ser dominicanos. Yo tengo una curiosidad. El hecho de que usted tiene todas esas canales y tumbas abiertas, ¿cómo es ese sistema de que nadie, ninguna otra expedición vaya y le ponga la mano y quiera seguir excavando lo que usted ha comenzado? Eso es posible, porque el permiso que me otorga el Ministerio de Antigüedades y Turismo Egipcio se renueva anualmente. Pudiera ser que ellos un año decidan no renovármelo más. Esto es una posibilidad, pero hasta ahora no ha ocurrido. También cuando nosotros salimos del yacimiento, que se vence la licencia, hasta que a mí no me renuevan el permiso, yo no puedo entrar, ni yo misma puedo entrar al yacimiento que estoy excavando y está expuesto. Nosotros lo que hemos hecho es esas tumbas, nosotros las cerramos, hemos puesto puertas de hierro para protegerlas lo más que podemos. Y bueno, hasta ahora tampoco hemos tenido ningún incidente. Y protegemos, yo trato cuando excavo las tumbas, también de mantener las osamentas en su propia catacumba. No me gusta sacarlas, ni tampoco quiero sacarlas fuera del lugar donde ellos decidieron ser enterrados. Así que manejo un poquito esa parte para proteger esas osamentas, y que luego, porque cuando uno no las trabaja y uno no las excava, entonces los ladrones de tumbas igual entran y destruyen todo. Es decir, nosotros estamos protegiendo esa información. Buenas noches, ¿se escucha? Ok, disculpe, es un honor estar en su presencia primeramente. Gracias. En principio, yo quería preguntarle algo menos quizá técnico o profesional o específico, que tiene más que ver con lo que todos llevamos dentro, y es que últimamente, como joven que soy, y tengo sueños que alcanzar, yo he escuchado mucho esta frase de que no hay nada ni nadie que pase más trabajo que un joven que tiene un sueño y deseo de éxito. Y viendo toda su trayectoria, que yo la he leído, me sorprende que siendo todo lo que usted mencionaba, mujer dominicana, que haya estudiado una carrera distinta, que sus padres le hayan dicho mil veces que no, que viaje, que le digan que no, que todo el mundo le diga que por siglos se ha buscado, y viendo tantos impedimentos, tengo esa curiosidad, ¿cómo usted mantuvo la fe, la motivación, el trabajo y como la perseverancia para nunca rendirse, viendo que nadie le daba el apoyo que necesitaba? Es una duda genuina que tengo. Porque la fuerza está en uno mismo, en la fuerza interior que uno pone en cosas. La fuerza no es externa, de que alguien te da el apoyo para que tú hagas algo. Sí es bueno tener el apoyo, es mejor tener el apoyo, ojalá tener el apoyo de los seres queridos,
de la familia, de los amigos. Pero normalmente cuando tú eres pionero, es muy difícil conseguir ese apoyo y eso tienes que encontrarlo en ti misma. Por eso yo siempre digo que a los niños, que me gusta ir a los colegios y hablarles, que no dejen de soñar y no dejen de creer en esas ideas, en esos sueños, y que no los pongas en manos de nadie para que te los destruya, que tienes que luchar por eso. Y el camino ha sido difícil. Y me alegro que haya sido difícil, porque hoy lo saboreo más y lo disfruto más. Quizás hubiera sido fácil, quizás yo hubiera regresado a República Dominicana. Muchas veces he estado en ese templo por allá a 10.000 kilómetros de aquí, en el desierto, en el fin del mundo, como ya a veces le digo, y José Santana que está ahí sabe que para llegar allá son horas y horas de camino. Y me veo ahí dirigiendo estos beduinos, estos hombres del desierto, y veo que están levantando el polvo a dirección mía y yo indicándole dónde van a excavar. Y a veces pienso que es un sueño, pero yo hice realidad ese sueño. Y ya para concluir, quiero decirles que yo soy parte santiaguera, porque mi familia es de Gurabo. Hey. Y dicen que los guraberos son valientes. Sí. Bien, la última pregunta de este lado, y luego tenemos un comentario o unas palabras de agradecimiento de la señora Ingrid. Buenas noches. Voy a hacer primero un comentario y después una pregunta, para quizá será pregunta de cerrar, ¿cierto? El primero es que yo siempre me pregunté, cuando yo leía los libros de historia, ven acá, ¿y de dónde esta gente saca esto? ¿De dónde, de quién es que se basan para escribir la historia? Y realmente, cuando llega a mí, ¿verdad? Yo había oído de Kathleen, pero yo no sabía. Entonces, empecé hace varios meses a seguirla. Yo me di cuenta, es de personas así. O sea, es de este tipo de personas con decisión y con visión, que tienen una convicción fuerte, que encuentran las cosas que nosotros necesitamos para descifrar el pasado. Esa duda aclarada me pone, estoy en presencia de lo que para mí es una superestrella. O sea, de verdad que sí, o sea, muy poca gente por arriba de Kathleen Martínez. Pasarela de estrellas. Te voy a comentar algo, una anécdota ya para concluir, donde un día, saliendo de la excavación emocionadísima, el día que descubrí los túneles, fue uno de los momentos más maravillosos de mi vida, porque yo luchaba contra todos estos famosos arqueólogos, científicos, especialistas del mundo que decían que no había túneles. Y yo los encontré. Me había tirado a los túneles, como ustedes vieron, en una cadena, me tiré ahí en todo, me ensucié entera, los cabellos y todo. Y bueno, pero me llegó la hora de ir a buscar a mis hijos al colegio. Así que tenía que salir, yo quería seguir explorando, pero tenía que irme a recoger al colegio y salí. Y me fui así, como yo estaba. Yo estaba tan emocionada que ni sabía que estaba en el planeta Tierra. Entonces llego al colegio y estoy esperando que salgan mis hijos, y de repente veo que mi hija viene caminando de 9 años con sus amigas, y que cuando la veo que ella viene caminando, yo quiero correr a decirle, hoy es un día maravilloso, encontré los túneles, y de repente mi hija se me desaparece. Y yo digo, bueno, pues entonces parece que fue al baño o algo, se le quedaron los libros, cualquier cosa, la mochila. Y a los minutos recibo una llamada. Mami, vete para el carro, mami. Yo, ¿cómo? Si no te vas para el carro, yo no salgo. Y entonces yo me voy al carro, pero yo digo, bueno, ¿y qué estará pasando? Y viene mi hija y se monta con un disgusto al carro y me dice, mami, ¿por qué me haces pasar estas vergüenzas? Tú te viste, mami, tú pareces una mendiga, tú pareces... Mami, tú no puedes volver a ser abogada, tan bonita que tú venías con un traje. Entonces yo ahí le dije, Chantal, es cierto, yo ni me vi, yo estoy emocionadísima, pero tu mamá cuando se ponía un traje, leía la historia, y hoy, vestida de mendiga, yo le escribo. Bueno. Muchísimas gracias, Kathleen. Vamos a escuchar las palabras de la señora Ingrid González de Rodríguez, asesora del CCC de UTESA. Todos. Yo me hago vocera de la sala
para testimoniar toda nuestra admiración hacia tu trabajo y hacia tu persona. Yo creo que hemos escuchado aquí un testimonio de una profesional, de una científica, de una mujer que está haciendo, que ha hecho y seguirá haciendo grandes aportes a la historia, a la ciencia, pero también hemos escuchado un testimonio humano de la mujer valiente, de la madre, de esa gurabera que se fue de este país a perseguir un sueño y lo ha logrado en grande. Todos los dominicanos seguimos tus pasos con pasión. Te seguimos por todos lados. Y la arqueología es una disciplina fascinante. Sí. La egiptología también. La egiptología es una disciplina fascinante. Qué importante y cómo nos humaniza saber lo que hicieron y cómo vivieron las grandes civilizaciones de la antigüedad. Porque nadie parte de cero. Somos lo que somos como seres evolucionados hoy día. Por lo que hemos ido mirando qué han hecho la gente del pasado, las grandes civilizaciones que nos precedieron y esa civilización egipcia que tú nos has develado en todos sus aspectos, con la escritura, con las pirámides, con la ingeniería, con la arquitectura, con todo eso. Así es que yo me hago vocera de esta sala para dar testimonio, toda nuestra admiración. Al Club Astronómico también de Santiago por todo ese entusiasmo y toda la gente que ellos logran concitar para cultivar la pasión por la astronomía. Este mismo recinto lo hemos visto aquí lleno de cientos de jóvenes mirando los planetas con los telescopios, las películas, los conversatorios. Kathleen, en verdad que te admiramos muchísimo. Pido un fuerte aplauso para él. Gracias. ¡Bravo! ¡Qué orgullo! Muchas gracias a este público tan hermoso que nos acompaña esta noche. Y muchísimas gracias a Kathleen por esta tremenda conferencia magistral que acaba de darnos. Y de enorgullecer a la República Dominicana como lo ha hecho. Para terminar, vamos a escuchar las palabras de despedida a cargo de la encargada de educación del CAS, la ingeniera Verónica Ortega. Adelante. Bueno, me tocó en el momento que estoy más emocionada de la noche. Definitivamente, la noche de hoy es una de las más memorables para nuestras instituciones y para nosotros que estamos aquí presentes. De aquí salimos fascinados por tus aventuras e inspirados por tu valentía y determinación. En nombre de todos los aquí presentes, te agradecemos por prestar de tu valioso tiempo para compartir con nosotros aquí en Santiago de los Caballeros. Kathleen, tenemos mucho, mucho que agradecerte, pero lo resumiré en unas pocas palabras. Gracias por demostrarnos que no importa qué tan grandes sean nuestros sueños, podemos trabajar para ponernos a la altura de ellos. Gracias por ponerte en la lista de grandes modelos positivos que servirán como referencia para miles de jóvenes con intención de hacer ciencia. Personalmente, te agradezco por acordarnos a las mujeres, como alguna de las que estamos aquí presentes, amantes a la ciencia y con proyectos secundarios, que algún día podemos retomarlos y quién sabe, hacer algún aporte parecido a los de Kathleen a la ciencia. Gracias por demostrarle al mundo que no se necesita una universidad de renombre ni ser de un país del primer mundo para reescribir la historia. Y sobre todo, gracias por dejar huellas positivas en nombre de todos los dominicanos. Me retiro deseando que se transmita en el ADN de todos los dominicanos esta energía, esta convicción y esta entereza que tienes de cambiar el mundo. Permíteme leerte
el mensaje grabado en un reconocimiento que te tenemos con mucho cariño. El Club Astronómico de Santiago reconoce a la doctora Kathleen Teresa Martínez Berry por ser una estrella que se eleva con el conocimiento y la búsqueda de respuestas a la altura de los grandes, y que con sus descubrimientos arqueológicos para la humanidad enorgullece a la República Dominicana, enarbolando cada vez más alto nuestra bandera tricolor, no solo en Egipto, sino en todo el planeta. Este reconocimiento tiene un simbolismo muy especial, hecho por nuestra presidenta Giselle de Peña. Por favor, pasa por aquí. Ponte de pie. Este simbolismo, por nuestra creativa presidenta, significa la... Ponlo por de frente, por favor. Es la grabación de la piedra Rosetta, que como saben, es una de las figuras que encontró Kathleen más importantes de todo su arsenal. Igualmente, en el reconocimiento podemos ver el sol como lo representaban los egipcios de la antigüedad. Entonces, este es un reconocimiento que queremos entregarlo en conjunto con Melanie Rodríguez, por favor, por aquí presente. Y Kathleen, por favor, acompáñanos para una foto. Y este reconocimiento es, no es que merecido, es extremadamente merecido. Esta conferencia es celebrada en el marco de Pasarela de Estrellas, como hemos mencionado anteriormente. Vamos también a continuar con las palabras de Kathleen. Adelante. Recibo con mucha emoción este reconocimiento, pero sobre todo estar parada ahí con otras mujeres en la ciencia es lo que yo desde niña soñé. Sigan adelante. Muy bien, vamos a llamar a todos los miembros del club para hacerse la foto con Kathleen. Un segundito aquí delante, por favor. Acompáñennos los directivos. Los chicos de la camisa blanca. No son Men in Black aquí, aquí son... ¿cómo es? ¿White? Black and White. Club y White. Tenemos que hacer una camisa negra. Señores, y hasta aquí hemos llegado con la conferencia magistral de Kathleen Martínez. Vamos a pasar a un pequeño brindis que tenemos en la parte trasera con un view increíble del Monumento de Santiago. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que pasen buenas noches. We'll be right back.